para que entiendas por qué nosotros los católicos no aceptamos a la Pachamama dentro de la iglesia, te voy a relatar qué significa la Pachamama para quienes la adoran, para quienes le rinden tributo. La palabra Pachamama la dividen en dos palabras: Pacha, que significa el mundo, el universo, el tiempo y lugar, y Mama, que significa madre. Recordemos que los católicos aceptamos a Jesús como dueño del mundo y del universo. Él es nuestro presente y futuro, y quien sana nuestro pasado. Y que por madre, nosotros los católicos reconocemos y aceptamos a la Santísima Virgen María. A la Pachamama se le considera una diosa que se relaciona con la tierra, la fertilidad, la madre y lo femenino. La Pachamama representa la tierra y la catalogan como una deidad con la que se puede dialogar, a la que se puede invocar constantemente. Le atribuyen un gran poder para hacer crecer las cosechas, multiplicar el grano, cuidar a los animales silvestres y bendecir a los artesanos. Para darle agradecimiento, le hacen culto con hojas de coca, y bien sabemos lo que estas hojas hacen en el mundo, un daño que destruye muchas vidas. También le rinden tributo con el feto de un animal vivo, preferiblemente que este sea andino y que el feto, al ser extraído, esté vivo. Monedas, bebidas alcohólicas, preferiblemente cerveza y vino, cigarrillos y comida. Esto lo realizan el 1 de agosto de cada año. Este mismo ritual se realizó el 21 de octubre en los jardines del Vaticano en el año 2019, en el Sínodo de la Amazonía, donde hizo presencia el Papa y una delegación que lo acompañaba. Este es un sacrilegio contra Dios. La Biblia es clara en que la adoración a la naturaleza encarnada en ídolos femeninos es aborrecida por la santidad de Dios. También la Biblia nos da el contexto de que este tipo de adoración le pertenece en su esencia a Baal, pues a él se le reconoce como el dios de la fertilidad. Penitencia, penitencia, penitencia. Nuestra Madre del Cielo, en el año 1846 en la Salette, dice lo siguiente: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los sacerdotes, ministros de mi Hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor del dinero, por amor del honor y los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. Nuestra Madre del Cielo, desde la Salette, ya nos venía hablando, ya nos venía advirtiendo de lo que va a acompañar a la Iglesia en los últimos tiempos. Y no solamente lo hace en la Salette, sino que también nos habla en Fátima, nos habla en Garabandal, cuando habla que los obispos llevarán las ovejas al degolladero, y nos repite en muchas ocasiones que debemos orar, que debemos pedir. Ahora son muchas cosas con las que se cometen sacrilegios dentro de la Iglesia. Nuestra Iglesia necesita más que nunca oración. En Fátima, en la tercera aparición del ángel, se les manifiesta a los tres pastorcitos, sosteniendo el cáliz con su mano izquierda, y desde allí la hostia que flotaba sobre el cáliz derramaba unas copas de sangre. Y el ángel le pide a los tres pastorcitos repetir la siguiente oración: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes,
sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los misterios infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Ya nuestra Madre del Cielo nos preparaba a orar por todos los sacrilegios que acompañaría a la Iglesia. Y no solamente es Pachamama, miremos en Alemania todo lo que está pasando con la bendición de los sacerdotes a parejas del mismo sexo. Vemos cómo esta bandera de colores acompaña no solamente las entradas del templo, sino los cirios pascuales. ¿Qué podremos esperar entonces? ¿Qué podremos nosotros hacer? Nuestra Madre del Cielo también nos advierte que llegarán momentos donde tendremos que tomar la decisión. O seguimos al hombre, o seguimos la palabra de Dios y la verdadera doctrina de la Iglesia. De hecho, en muchos mensajes se ha venido hablando y se nos han venido revelando, donde nos dicen que muchos sacerdotes, por no aceptar este modernismo, esta inclusión del anticristo en la Iglesia con sus nuevas reformas, con sus nuevas teologías, con su modernismo, tendrán que celebrar eucaristías casi que parecido a los tiempos de las catacumbas. Por eso, unidos en familia, debemos orar por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos, por nuestra Iglesia en general, para que este tipo de cosas no sigan aconteciendo y no tomen fuerzas. Recordemos que la Iglesia es dirigida por hombres que tienen un llamado de Dios, pero que también tenemos flaquezas y debilidades. Por lo tanto, es importante seguir orando, pero ante todo, defender siempre la verdadera doctrina y defender la fe verdadera.